lechita, miren, para el café. Pura lechita para el café. Puede estar lista y nos carguen antes para empezar a descender hacia Dallas, que tenemos una cita para entregar el viernes por la mañana. Así que son aproximadamente 1200 millas, así que nos la vamos a llevar calmado. Así que vamos a dar vuelta aquí a la izquierda. Cuando andamos en estos pueblitos así o entre veredas, hay casas muy bonitas, fíjense. Que a veces tú te preguntas, ¿verdad? ¿De qué viven? ¿Quién sabe? Pero, o es gente ya retirada, que le llega su pensión, o se ganaron la lotería, o yo qué sé, pero... Como esa casilla, imagínense, está en medio de aquí de la nada. Casilla, no es un casón, ¿no? O hay terrenos donde ustedes nos ven las casonas y no tienes dónde echarte una correteadita, hijo. Pero bueno, por fin. Nos pues. Con toda la actitud, levántese con toda la actitud. Hay gente bien amargada en este mundo. Pues luego se hacen viejitos. ¿Verdad? Vamos a ver qué mitote. Miren, esa propiedad está toda abandonada. Pues ya está viejita, ¿no? Me gusta así cuando te puedes encontrar un buen viaje y que esté muy cerquita de donde vas a descargas y cargas. Esta es una... muy buena cosa que te puede pasar. Ok. La Danone. Vamos a cargar. Aquí está la Thermo King. La anduviéramos ocupando a ver si King Getty la encontráramos, ¿no? Hola, chintewa. Qué barbaridad tan bárbara. Así pasa cuando sucede. Miren, aquí hay un Trowash. Aquí vamos aterrizando en la Danone. Aquí la tenemos a nuestra mano derecha. ¿Qué dice receiving?
derecha. Danone North America. Check-in.